Cordial para toda la afiliación andina. Este video busca resaltar cómo el acceso a la educación gratuita y obligatoria y a la salud propició que las clases más vulnerables pudiesen alcanzar una serie de conquistas que beneficiaron a la clase trabajadora costarricense durante la segunda mitad del siglo XX. Primeramente, daremos una pincelada a lo que sucedía en Costa Rica a mediados del siglo pasado. En lo que respecta a la historia contemporánea, es necesario destacar la década de los 40 del siglo XX, la cual se caracterizó por una concretización de una serie de luchas y conquistas, como por ejemplo, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en noviembre de 1941. Además de lo anteriormente mencionado, es importante recordar que para 1942 se fundó la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, ANDE, liderada por maestros y maestras en busca de una Costa Rica sin desigualdades. La coyuntura desde el periodo mencionado era compleja. Desde el plano internacional, se libraba la Segunda Guerra Mundial en contra del nazismo. Por otro lado, en territorio costarricense, las disputas políticas, económicas y sociales desencadenarían un golpe de Estado y la Guerra Civil de 1948. Expuestas algunas de las vivencias coyunturales de los inicios de ANDE, es necesario comprender qué es la seguridad social y cómo ésta benefició a la clase trabajadora costarricense. Entendemos como seguridad social al conjunto de políticas e instituciones públicas que se encargan de garantizar el acceso a la salud, empleo y vivienda. En otras palabras, a que se garantice una vida digna en la sociedad. Además, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala lo siguiente: la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica, garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. A continuación, se va a hacer énfasis en uno de los bastiones de la sociedad costarricense, como es la Caja Costarricense del Seguro Social. Ante esto, es trascendental plantearse algunas interrogantes como: ¿cuáles fueron las primeras luchas de ANDE para fortalecer la seguridad social en Costa Rica? Es importante señalar que una parte de las peticiones realizadas al Estado fueron para fomentar las mejoras sociales y económicas de la población costarricense. En la revisión de actas del archivo de ANDE, se pudo visualizar cómo en la segunda mitad del siglo XX se solicitó una mejora en los servicios de atención a la Caja Costarricense del Seguro Social en la provincia de Guanacaste. En los 60 se veló porque los maestros pensionados y las maestras en maternidad pudiesen incluirlas voluntariamente en los regímenes de enfermedad y maternidad. Además, dieron recomendaciones como extender el seguro de la caja a los hijos de asegurados que estudien en instituciones del Estado y se ubiquen entre los 18 y 25 años, y que en la actualidad también incluye a instituciones privadas. Asimismo, velar por la atención en zonas como Quepos, Golfito y Osa. Para la década de los 70 se apoyaron proyectos de ley como el traspaso de los hospitales a la caja, ya que algunos eran administrados por diferentes juntas de protección social. Con lo que respecta a las luchas que ANDE acompañó en el siglo XXI, nos podemos devolver al año 2013, donde junto con diversas organizaciones sociales se protestó en contra de que los CEBAIS de la capital, específicamente Montes de Oca, Curridabat, San Juan, San Diego y Concepción de la Unión, pasaran a ser administrados por la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Además, cabe resaltar las constantes participaciones de la afiliación andina en las distintas juntas de salud en todo el país. Así, podemos apreciar cómo la participación de ANDE ha estado presente en diversas luchas sociales, respondiendo a uno de sus principios estatutarios, la solidaridad. Desde la creación de ANDE en 1942, es necesario destacar que siempre se ha encontrado a la vanguardia de las luchas sociales. Además, se ha caracterizado por trabajar hombro a hombro con distintas organizaciones sociales, tanto nacionales como internacionales. Es por ello que queremos que conozcan un poco más de una organización de la cual ANDE ha formado parte desde su inicio, llamado FRENAS. ¿Y qué es FRENAS? FRENAS es el Frente Nacional por la Seguridad Social, fundado en el año 2011, con el objetivo de velar y defender la benemérita Caja Costarricense del Seguro Social, donde ANDE ha participado activamente.
Frenas ha realizado distintos trabajos en los cuales se han abordado las problemáticas que aquejan a la benemérita caja. En este sentido, se han realizado denuncias públicas contra el desmantelamiento de la seguridad social en Costa Rica. Algunos ejemplos de estas luchas son los siguientes: 5 encuentros nacionales, procesos de formación para juntas de salud, además de apoyar y coordinar el trabajo con estas, agenda unitaria para el rescate de la caja, el proyecto de ley 19.135, el cual consistió en eliminar la figura de presidencia ejecutiva dentro de la caja. También se ha trabajado en la campaña de redes sociales como Gracias Caja y la más reciente, Las Verdades de la Caja, cineforos y más. Ahora, conoceremos un poco más acerca del trabajo en conjunto de ANDE con Frenas, de la mano de la primera vicepresidenta Nuria Arias Zúñiga. ¿Cuáles son los principales aportes que ANDE le ha brindado a Frenas? Bueno, ANDE, como el gran sindicato que es, ha dado el aporte a Frenas con gente en su comité, apoyo a las marchas, apoyo a los piquetes que se han realizado en defensa de la caja. ¿Cuál es la importancia de que ANDE defienda la Caja Costarricense del Seguro Social? Bueno, como nosotros sabemos, nosotros tenemos 55.000 afiliados, que ellos todos y la mayoría se ven con la Caja Costarricense del Seguro Social. Ellos no tendrían opción a hacer como el proyecto nuevo que pretende la caja de copago, donde van a pagar, solo unos podrán hacerlo. Nosotros como ANDE debemos estar en defensa de la caja, con nuestros afiliados. Según lo señalado por la primera vicepresidenta, es importante acotar que actualmente ANDE trabaja con Frenas con funcionarios de oficinas, secretarías adjuntas y departamentos, además de contar con el apoyo de la Junta Directiva y la Fiscalía General. De esta manera, el grupo de trabajadores desde sus respectivas áreas laborales aportan ideas en pro de la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ya que conocimos un poco más acerca del trabajo que realiza ANDE en Frenas, es importante consultar la opinión de un integrante de la coordinación de esta agrupación social sobre la situación actual de la caja, y para ello entrevistaremos a Davis Ovares, dirigente de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA. ¿Cuáles son las principales problemáticas que atentan contra la caja? Una de las principales y más grandes problemáticas que tiene la institución es el desfinanciamiento. Sabemos que hay una alta morosidad de los patronos, que también el Estado ha acumulado deudas históricas que afectan la prestación de los servicios, porque a pesar de eso, la caja sigue prestando servicios 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, pero la están desfinanciando como una forma también de ir justificando en el deterioro la privatización de los servicios. La lucha contra la privatización es otro de los retos, porque la caja está pensada conceptualmente para que sea la caja la que preste los servicios. Sin embargo, hay gente que está dentro de la institución que piensa distinto, que piensa que la caja solo debe ser recaudadora y que todos los servicios debe comprarlos a empresas privadas de la salud. Y el tercer eje que podría señalar como un reto de la institución, uno de sus principales problemas, es el irrespeto a la autonomía constitucional. Para eso en Frenas, junto con otros compañeros de lucha social, hemos presentado un proyecto de ley para restituir esa autonomía constitucional de la caja que se tramita bajo el expediente 24.025, una iniciativa que también en el año 2015 se había presentado, estaba tramitada bajo el expediente 19.135 y la habían archivado, pero queremos que la caja sea verdaderamente autónoma como se pensó, como se también instituyó constitucionalmente, para que sea una caja que pueda tomar sus decisiones libre de todos esos intereses económicos y políticos. ¿Qué sería la seguridad social de Costa Rica si se privatizara la caja? La caja es esencial para el pueblo costarricense. Evidentemente hay un antes y un después de la creación de esta gran institución, de la Fundación de los Seguros Sociales, de la Ley Constitutiva de la Caja y del apartado de las garantías sociales que está después del artículo 73, donde está la Caja Costarricense del Seguro Social. Este país no sería el mismo sin la caja o con la caja privatizada, porque si hay algo que hemos tenido la capacidad como pueblo de mantener es ese espíritu solidario de aportar de manera forzosa, tripartita, como lo establece el artículo 73 de la Constitución Política, a unos fondos que dan la seguridad al trabajador de que va a tener quien lo atienda en caso de enfermedad y también maternidad, y que su jubilación va a ser en la medida de las posibilidades, ¿verdad?, y del fortalecimiento del IBM, va a ser una vejez más digna
en el global de la población costarricense. Todos tenemos que defender la caja. Invito a las personas a ver un video que se llama Reseña Histórica de la Caja. Fue uno de los últimos trabajos de un historiador que se llamó Osvaldo Valerín y que nos señala precisamente eso que a veces como población olvidamos, cómo era Costa Rica antes de la caja y cómo es esta Costa Rica que todos disfrutamos después de la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cómo podemos contribuir para el fortalecimiento de la caja, por consiguiente, de la seguridad social? Nosotros siempre debemos tener conciencia de lo que cuesta la enfermedad, la atención de la enfermedad, porque la enfermedad es un negocio muy lucrativo que hace que las personas tengan que incurrir incluso en endeudamientos, en gastos, en vender activos, en hacer lo que sea por obtener salud, porque la salud es un derecho fundamental. Así está establecido intrínsecamente al artículo 21 de nuestra Constitución en protección del derecho a la vida. Entonces, todos tenemos una obligación de defender la caja. ¿Cómo se defiende la caja? Exigiéndole al gobierno el pago de la deuda histórica, denunciando cuando hay morosidad patronal y patrones que usan una serie de maniobras para evadir la responsabilidad con la seguridad social. También debemos defender la caja luchando por la mejora en los servicios de salud, en la infraestructura, en donde se atienden las personas y es donde van a ir los trabajadores a cumplir extensas jornadas laborales, como pasa con el Hospital de Cartago, con el Hospital de Limón, con los proyectos de las áreas de salud de Grecia, San Ramón y una serie de proyectos que están en el portafolio de inversiones de la caja. Y además de eso, a la caja hay que prestigiarla. La caja tiene defectos, no podemos negar los defectos, pero son más las cosas buenas que recibe este país todos los días en una institución como esta, y eso es lo que hay que decir. Eso que no dice la prensa, que oculta la prensa, las cosas buenas y sublimes que pasan en la caja todos los días, nosotros estamos llamados, desde los que sabemos que tenemos que tener esta caja por 83 años más, somos los llamados a prestigiar esta institución, a sacar y decir las cosas buenas que tiene y a trabajar proactivamente y empáticamente en la mejora de los aspectos que no están del todo bien en la institución. ¿Nos podría mencionar el papel que desempeña ANDE dentro de FRENAS? ANDE es también miembro fundador del Frente Nacional por la Seguridad Social, incluso un compañero que fue presidente de la Asociación Nacional de Educadores. Él coordinó en algún momento el Frente Nacional y ha tenido un papel protagónico, financista, un papel también de acompañamiento beligerante para que se defienda la Caja Costarricense del Seguro Social y el modelo de seguridad social costarricense. Nosotros desde FRENAS reconocemos este aporte que ha hecho la ANDE desde su fundación. Agradecemos las veces en que han tenido esa gentileza y esa voluntad de contribuir al desarrollo del FRENAS y por supuesto que esperamos que estén con nosotros muchísimos años más. Tras conocer el trabajo de ANDE en defensa de la seguridad social, es necesario destacar lo que sucede en la actualidad. A consecuencia de las políticas neoliberales impuestas por el gran capital, las cuales nos aquejan desde la década de los años 80 del siglo pasado, no solo la educación se ha visto en peligro y afectada por la falta de inversión del Estado. La receta predilecta de estas políticas neoliberales tienen como único sustento recortar la inversión social y deslegitimar el sistema público para buscar la privatización en su totalidad. Es por este motivo que, con base a esos constantes ataques desde los años 80, el sistema de salud público y universal se está viendo en peligro. Por ejemplo, el gobierno encabezado por Chávez Robles se ha encargado de no pagarle ni un colón a la deuda que registra el Estado con la caja, la cual ronda alrededor de los 3,7 billones de colones, de los cuales el 81% de este monto corresponde al seguro de salud. Cabe resaltar que a pesar de que esta deuda viene de gobiernos anteriores, al menos otras administraciones intentaron realizar acuerdos de pago. Con el gobierno actual, la deuda acrecentó 1 billón de colones. Además, durante esta administración presidencial se destituyeron de forma ilegítima integrantes de la Junta Directiva de la Caja, como lo fue la representante sindical Marta Rodríguez González, y una junta espuria tomó decisiones como impulsar el copago o frenar algunos proyectos del portafolio de inversiones, de los cuales depende la construcción de centros médicos en el ámbito nacional, aprobados con anterioridad. Cabe destacar que el pasado 22 de mayo del 2024, gracias a una lucha extensa en la que participaron diversos grupos sociales y políticos,
en los que destacamos a Andy y Frenas, se logró la aprobación por parte de la Junta Directiva de la Caja de la construcción del Hospital de Cartago. No está de más mencionar que los tres directivos del sector gobierno votaron en contra de este proyecto. Analizando detalladamente lo expuesto durante esta actividad paralela virtual, es necesario destacar las siguientes conclusiones. ANDE, desde su creación en 1942, tal y como lo dispone su estatuto, ha trabajado en beneficio y dignificación de las y los trabajadores de la educación y la sociedad costarricense mediante el principio de la solidaridad como uno de sus fines. Si bien es cierto, en los últimos años la Caja ha presentado algunos contratiempos como, por ejemplo, las largas listas de espera para operaciones o exámenes de rutina, esto se podría resolver si el gobierno de turno le pagara lo que le debe a esta benemérita institución, así como la construcción de nuevos hospitales o la compra de aparatos médicos que ayuden a detectar o sanar enfermedades. Para ANDE, defender la educación pública y sus trabajadores es prioridad. Por esta razón, es indispensable también luchar para salvaguardar la seguridad social para que toda la población que habita en Costa Rica pueda tener una vida digna. Desde la Oficina Nacional de la Juventud agradecemos su participación. Esperamos que haya sido de gran utilidad y aprendizaje. ¡Vivan los y las trabajadoras del Magisterio! ¡Viva la ANDE! ¡Viva la salud pública y la benemérita Caja Costarricense del Seguro Social!